Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse. Hola. ¿Qué tal? Bienvenidas. Bueno, seguimos con poesía más poesía. Programa 87. Qué bonito. Qué bonito. Bravo, chicas. 87. Así que. ¿A qué no sabéis lo que os he traído hoy? ¿Qué nos has traído? Os he traído al poeta francés Robert Desnos. ¡Wow! Bueno. Surrealista. Y a la poeta hispano-francesa del Grupo Cero, Claire Delupy. ¡Oh! Bien. Bueno, nuestra traductora oficial. Que vamos utilizando, ¿no? Aquí tengo un poema de Desnos traducido por Claire. Sí. Digo que estamos utilizando su trabajo. Bueno, y además buscáis en internet traducción de Claire Delupy, hay un montón de páginas que toman sus traducciones y que ella es una traductora referida. Muy bien. Muy bien. Pues sí, muy bien, muy una bien. De las traductoras del grupo. Sí, bueno, pero la oficial. Yo os he traído. Muy bien, para celebrar. Vamos a compartir unos bombones. La dieta que queríamos. El programa 87. ¿Vas a saber abrirlo? Sí. A ver. Muy bien. Lo celebramos con ustedes. Con ustedes, a su salud. Y, a la y le contamos lo rico que van a estar. ¡Guau! ¡Wow! ¡Ay, qué delicadez! ¿Qué? ¿No? ¿Ah, no? ¿Nos vamos a comer todo? Dale. Claro. No sean tan glotonas. Dejen el corazoncito o no, ¿no? El corazoncito no, ¿no? Dale, Virginia. Es que son increíbles. Bueno, si ha llegado a mi corazón. ¿Qué? Mira, es una cosa de champán. Parece un rico. Este es producto madrileño. Hecho en Madrid. ¿Cómo sabes? Bien yo no comí, No se coman todo. Hay que dejar uno para no. Ah, no hay debajo. Riquísimo. No creo, parece que no. Hay solamente esto. Es una cosa muy sutil. Sí. Delicioso. No, lo quitamos de aquí, dices, ¿no? Tú le estás haciendo lugar. Uy, aquí es más peligroso todavía. Claro. Muy rico. Bueno, empecemos con Desnos. Robert Pierre Desnos nació en París en el año 1900. Su padre trabajaba en Le Halle, mercado parisino en el que era encargado de compra y venta de aves y caza. El ambiente popular, con sus olores, marcarían los poemas de aquel muchacho que desde edad temprana tenía por norma escribir sus sueños. No brilló en los estudios y por lo que parece su comportamiento en la escuela dejaba mucho que desear. Abandonó sus estudios a la edad de 16 años y se formó de forma autodidacta. Por aquella época se independiza de la familia y con el fin de buscarse la vida prueba diferentes trabajos, dependiente de droguería, traductor de prospectos farmacéuticos, dominaba el francés, el inglés y el castellano. En 1919, con 19 años, trabaja como secretario de Jean Bonnefoy, escritor, conferenciante y periodista, cuya biblioteca sirvió para ampliar los horizontes lectores del joven Robert, que a la vez contaba con bastante tiempo para dedicarse a la escritura. Fue por entonces cuando comienza a publicar sus primeros textos en algunas revistas en aquellos tiempos, en los que frecuentaba ciertos círculos anarquistas cuyo eje programático era la lucha contra la guerra y la defensa de la paz.
Sus primeros poemas, inspirados en los simbolistas franceses y por Apollinaire, se publicaron en 1918 en La Tribune de Jeunes, la Tribuna de los Jóvenes, una revista socialista parisina. En el año 1919 conoce al poeta Benjamin Perret, que le introduce en el grupo dadaísta en París y le presenta a André Breton. Es en la casa de André y Simón Breton donde se realiza la primera sesión de sueño bajo hipnosis. Están presentes Crevel, Desnos, Thiot, Éluard y Gala, Maurice, Manrey. Las sesiones muy pronto se vuelven cotidianas. Una epidemia de sueños se abatió sobre los surrealistas, escribirá Aragón. Desnos se revela como un superdotado para el sueño, que impresiona a sus amigos e inventa el juego de la palabra lírica. En el año 1920, he llamado a filas para cumplir el servicio militar y es enviado a Marruecos con la fuerza de pacificación y allá permanece 2 años. La supuesta, ¿no? La supuesta fuerzas de pacificación, que eran fuerzas de guerra, que llamaban de pacificación. Sí. La escritura parece que está ausente en este tiempo, si bien algunos amigos de los nombrados le tenían al corriente de las novedades de los movimientos literarios que bullían en París. En el año 1922 entabla amistad con algunos miembros del círculo surrealista, Paul Éluard, Choupeau, que le reciben como representante de la nueva savia que podía animar el movimiento. Participa en la revista vanguardista Les Traits d'Union, El Guión, mientras trabajaba como columnista del periódico Paris Soir. Comienza a publicar sus primeras composiciones en la revista Littérature. Es entonces cuando empieza a mostrar su extraordinaria capacidad simbiótica, versada en combinar desde la escritura automática y los relatos oníricos los temas y motivos más sugerentes de la antigüedad, como los de la mitología clásica, con otros ingredientes rigurosamente novedosos, como las técnicas y los personajes de los dibujos animados. Interesado en la experimentación onírica propuesta por Jean-Denis Crevel, la inducción del sueño por hipnosis, y en general en los postulados estéticos de Marcel Duchamp, a quien consideraba su guía y mentor durante los primeros pasos de su andadura creativa, enseguida descolló como uno de los durmientes más inspirados, sobre todo cuando centró sus ensayos experimentales en la figura de la paronomasia. Así, Verbigracia, en su famosa obra titulada Rose c'est la vie, escrita entre 1922 y 1923. En el número 7 de la revista Littérature, Desnos, muy impresionado por los juegos de palabra de Marcel Duchamp, publica 150 aforismos inspirados telepáticamente en Duchamp con el título de Rose c'est la vie, ¿no? Parece que Duchamp estuvo un tiempo en Nueva York y que se aburría como una ostra. Y se inventa pues, un personaje que es el mismo disfrazado de mujer, le hace fotografía a Manrey y que es Rose c'est la vie, ¿no? Y el otro, Desnos, dice que se comunicaba desde París con telepatía y escribía. Escribía a través de Desnos, ¿no? Más. Pero digo que es interesante, ¿no? Sí, esas relaciones. Y, sí, muy interesante. Participa en las sesiones de lectura automática promovidas por los surrealistas, destacando, como hemos dicho, desde el principio. Es un hábil medium en las sesiones de espiritismo, tomando notas en estado adormecido, según cuenta, dictadas por algunos personajes imaginarios de Marcel Duchamp. Breton le considera como un miembro irreemplazable y esencial del surrealismo. Su actividad es prolífica. Escribe, dibuja y se aficiona al cine, mientras establece nuevas relaciones. Raymond Queneau y Man Ray, entre otros. Breton le confirmó como el profeta del movimiento. Se convirtió Desnos en uno de los mejores exponentes de la estética surrealista,
y en uno de sus poemas, el titulado A la misteriosa, se constituyó en modelo y paradigma del tratamiento de la imagen poética propuesto por esta corriente. Desnos, que había nacido en una familia humilde y se había formado de manera autodidacta, publicando con solo 17 años, no tarda en hacer valer su talento para seducir a este grupo. Se convirtió en uno de ellos. Hace gran amistad con Pablo Picasso, con Hemingway, Artaud y John Dos Passos, a la vez que se incrementaba su participación en asuntos políticos. Entre el año 1920 y 1930 publica más de 8 libros de poesía. Luis Aragón, otro de los fundadores del movimiento surrealista, lo recuerda así. En el café, en medio de la barahunda de voces, en plena luz del día y entre los codazos, Robin Desnos solo necesita cerrar los ojos y hablar. Entre las cervezas, los platitos y tazas, todo el lugar colapsa con un rugido profético. Deja que estos se cuestionen este formidable durmiente y le den un empujoncito y de inmediato la profecía, la voz de la magia, de la revelación, de la revolución, el tono del fanático y del apóstol surge a la superficie. En otras circunstancias, Desnos, tan modesto como se presta a este delirio, se hubiese convertido en el líder de una revolución, el fundador de una ciudad, el tribuno de un pueblo liberado. Él habla, él dibuja, él escribe, dice Aragón. Desnos también sucumbe al amor y se va a enamorar de una cantante de un music hall de París, Yvonne George, que conoce, pero que resulta un amor imposible. Dicen porque los fans de esta cantante pues eran contrarios a ese amor. No sé. El hecho es que ella nunca le da bola, pero él que se pasa varios años totalmente hipnotizado por ese amor, ¿no? Entonces publica obras dedicadas a ese amor imposible. Entre ellos el poemario A la misteriosa, que publica en el año 26, y Las tinieblas, que publica en el 27, así como su relato La libertad o el amor, de 1927, y Diario de una aparición, de 1927. 4 libros en un año. Durante 5 años el poeta estuvo realmente subyugado a esta mujer, con la que, sin embargo, nunca mantuvo relación romántica alguna. Yvonne George moriría mucha leche. Muere en 1930 en un accidente automovilístico. Y Desnos se dedica entonces en cuerpo y alma a la carrera periodística. Se entiende, para investigar por qué tuvo un accidente. Si os parece, vamos a leer algunos poemas. Empezamos con Jamás, otra que tú. Jamás otra que tú. Jamás otra que tú, a pesar de las estrellas y las soledades, a pesar de las mutilaciones del árbol cuando cae la noche, jamás otra que tú proseguirá su camino, que es el mío. Cuanto más te alejas, más crece tu sombra. Jamás otra que tú saludará al mar, al alba, cuando cansado de errar, salido de los bosques tenebrosos y de las espesuras de ortigas, me dirija hacia la espuma. Jamás otra que tú posará su mano sobre mi frente y mis ojos. Jamás otra que tú, y niego la mentira y la infidelidad, la amarra de este navío anclado, puedes cortarla. Jamás otra que tú. El águila prisionera en una jaula roe despacio los barrotes de cobre cubiertos de cuadernillo. ¡Qué evasión! Es un domingo marcado por el canto de los ruiseñores en el bosque de un verde tierno. Las niñas aburridas ante una jaula donde se agita un canario mientras en la calle solitaria el sol lentamente desplaza su delgada línea sobre la acera caliente. Nosotros cruzaremos otras líneas. Jamás, jamás otra que tú. Y yo solo, solo,
solo como la hierba marchita de los jardines del arrabal, solo como el vaso, y tú jamás otra que tú. Es una traducción de Claude Bouquet. No, el Cruz González. No, no, el amor no ha muerto. ¿Quién lo tiene? Empieza tú. No, el amor no ha muerto. No, el amor no ha muerto en este corazón, estos ojos y esta boca que proclamaba sus funerales empezados. Escuchad, estoy harto de lo pintoresco y de los colores del encanto. Amo el amor, su ternura y su crueldad. Mi amor no tiene más que un solo nombre, una sola forma. Todo pasa. Bocas se pegan a esta boca. Mi amor no tiene más que un nombre, una forma. Y si algún día te acuerdas de él, oh, tu forma y nombre de mi amor, un día en el mar entre América y Europa, a la hora donde el rayo final de sol reverberará sobre la ondulada superficie de las olas, o bien una noche de tormenta bajo un árbol en el campo o en un coche veloz, una mañana de primavera en el boulevard Malesherbes, un día de lluvia al amanecer antes de acostarte. Dime, lo ordeno a tu fantasma familiar, que fui el único, te amo más y que es una pena que no lo hayas conocido. Dime que no hay que extrañar las cosas. Ronsard antes que yo y Baudelaire han cantado el lamento de viejas y muertas que despreciaron el amor más puro. Tú, cuando estés muerta, serás hermosa y todavía deseable. Yo ya estaré muerto, enteramente encerrado en tu cuerpo inmortal, en tu asombrosa imagen presente para siempre entre las perpetuas maravillas de la vida y de la eternidad, pero sí vivo. Tu voz y su acento, tu mirada y sus rayos, el olor a ti y el de tus cabellos y muchas otras cosas vivirán aún en mí que no soy ni Ronsard ni Baudelaire, en mí que soy Robert Desnos y que por haberte conocido y amado valgo tanto como ellos. Yo que soy Robert Desnos para amarte y que no quiero ligar otra fama a mi memoria sobre la tierra despreciable. Qué enamorado, ¿eh? Como una mano que en el instante de la muerte y del naufragio. Como una mano que en el instante de la muerte y del naufragio se levanta al modo de los rayos del sol poniente, así surgen por todas partes tus miradas. Quizá ya no hay tiempo, ya no hay tiempo para verme, pero la hoja que cae y la rueda que gira te dirán que nada perdura en la tierra, salvo el amor. Y de esto quiero convencerme. Botes de salvamento de colores rojizos, tempestades en fuga, un vals anticuado que se llevan el tiempo y el viento por los largos caminos del cielo. Paisajes. No quiero más abrazos que aquel al que aspiro, y muera el canto del gallo, como una mano que en el instante de la muerte se crispa, así se oprime mi corazón. Nunca he llorado desde que te conocí. Quiero demasiado a mi amor para llorar. Tú llorarás sobre mi tumba
o yo sobre la tuya, no será demasiado tarde. Hasta mentiré. Diré que fuiste mi amante. Y al final, todo es tan absolutamente inútil. A ti y a mí, muy cerca, nos espera la muerte. Este es un clásico que me ha tocado. He soñado tanto contigo. He soñado tanto contigo que pierdes tu realidad. Aún es tiempo de alcanzar ese cuerpo vivo y de besar esa boca, el nacimiento de la voz amada. He soñado tanto contigo que mis brazos, acostumbrados de tanto estrechar tu sombra a cruzarse sobre mi pecho, no se adaptarían al contorno de tu cuerpo, quizá. Y ante la apariencia real de lo que me obsesiona y me gobierna desde hace días y años, me convertiría sin duda en una sombra. Oh, alabanzas sentimentales, he soñado tanto contigo que ya no es tiempo sin duda de despertar. Duermo de pie, el cuerpo expuesto a todas las apariencias de la vida y del amor, y tú, la única que hoy cuenta para mí, has de saber que me sería más difícil tocar tu frente y tus labios que los primeros labios y la primera fuente, la primera frente que llegara. He soñado tanto contigo, caminando tanto, hablando tanto, me ha acostado tantas veces con tu fantasma que ya no me queda más, quizá, y sin embargo, que ser fantasma entre los fantasmas y 100 veces más sombra que la sombra que se pasea y se paseará alegremente por el reloj de sol de tu vida. Fantasma también, ¿no? Conviviendo con los fantasmas. Los espacios del sueño. No, identidad de las imágenes. Okay. Identidad de las imágenes. Lucho furiosamente contra animales y botellas desde hace poco tiempo, quizás 10 horas, una después de otra. La hermosa nadadora que tenía miedo del coral esta mañana se despierta. El coral, coronado de acebo, llama a su puerta. ¡Ah! Otra vez el carbón, siempre el carbón. Te conjuro, carbón, genio tutelar del sueño y de mi soledad. Déjame seguir hablando de la hermosa nadadora que tenía miedo del coral. No dictamines más sobre este tema seductor de mis sueños. La hermosa nadadora descansaba en un lecho de encajes y de pájaros. Los vestidos sobre una silla al pie del lecho, iluminados por los fulgores, los últimos fulgores del carbón. Llegado este de las profundidades del cielo, de la tierra y del mar, estaba orgulloso de su pico de coral y de sus grandes alas de crespón. Durante toda la noche, él había seguido divergentes entierros hacia cementerios suburbanos. Había asistido a bailes en las embajadas y dejado su rastro en una hoja de lecho de los vestidos de raso blanco. Se había erguido terrible en la proa de los navíos y los navíos no habían vuelto. Ahora, agazapado en la chimenea, acechaba el despertar de la espuma y el canto de las marmitas. Su paso resonante había turbado el silencio de las noches en las calles de adoquinos sonoros. Carbón sonoro. Carbón, amo del sueño, carbón. Ah, dime, ¿dónde está la hermosa nadadora que tenía miedo del coral? Pero precisamente la nadadora se ha vuelto a dormir y me quedo frente a frente con el fuego y me quedaré toda la noche
para interrogar al carbón con alas de tiniebla que insiste en proyectar sobre mi camino monótono la sombra de su mareda y el reflejo terrible de sus brasas. Carbón, sonoro carbón, despiadado carbón. Oh, Dolores del amor. Oh, Dolores del amor. Oh, Dolores del amor. Cuántos necesito y cuántos amo. Mis ojos que se cierran sobre lágrimas imaginarias. Mis manos que se tienden sin cesar hacia el vacío. He soñado esta noche paisajes sin sentido y aventuras peligrosas, tanto desde el punto de vista de la muerte como desde el punto de vista de la vida, que son también el punto de vista del amor. Al despertar, estabais presentes, oh dolores del amor, oh musas del desierto, oh musas exigentes. Mi risa y mi alegría cristalizan a vuestro alrededor. Es vuestro colorete, son vuestros polvos de arroz, es vuestro carmín, es vuestro bolso de piel de serpiente, son vuestras medias de seda y es también ese pequeño pliegue entre la oreja y la nuca, en el nacimiento del cuello. Es vuestro calzón de seda y vuestra fina blusa y vuestro abrigo de piel. Vuestro vientre redondo es mi risa y mis alegrías, vuestros pies y todas vuestras joyas. En verdad, qué bien vestida vais, qué bien engalanada. Oh, dolores del amor, ángeles exigentes, sabed que os imagino a imagen de mi amor, que os confundo con él. Oh, dolores del amor, creados y vestidos por mí, os confundís con mi amor, del que no conozco más que el ropaje y también los ojos, la voz, el rostro, las manos, el cabello, los dientes, los ojos. Ayudó. Sí. Pero a mí me hace pensar un poco a Guillaume Apollinaire, ¿no? Que tiene algo de, no sé, me parece Guillaume Apollinaire más tajante, este es como más suave, pero que tiene una escritura así. Sí. Unos temas también, ¿no? Pero era de su... Sí, claro, sí, claro, que estaba inspirado en Apollinaire. Sí. Ajá. Dice que en sus primeros los simbolistas y Apollinaire. Ajá. Sí. Bueno, seguimos. Claro. Varios miembros del círculo surrealista ingresan en el Partido Comunista. Ajá. Él rechaza el ofrecimiento. Sigue publicando y acude a La Habana, Cuba, donde se celebra el primer congreso de la prensa latinoamericana. Allí conoce a Alejo Carpentier, a quien ayudará a salir de la isla, huyendo de la dictadura de Machado, para refugiarse en París. Definitivamente fue en el año 1929 cuando se da la separación entre Desnos y André Breton. Además de la cuestión del compromiso militante, sí, no le gustaba a Breton, la gente que no se comprometía. No, era... ¿Pero quién se quedó con Breton? ¿Quién se quedó hasta el final? ¿Philippe Soupault? Breton. ¿Philippe Soupault? Había que investigar. Sí, todos hasta ahora, todos los que hemos visto se han terminado peleando con Breton. Dicen que era un poco... Todos los que hemos visto, sí. Que vamos a seguir. ¿No? Vamos a seguir. Entonces, ahí hay una escisión. Le reprocha que no se ha afiliado al Partido Comunista y que hace periodismo. Que Breton dice que eso no está bien. Periodismo. Que nada. ¿No? Que dice que es incompatible, según Breton, con la creatividad. Desnos y otros expulsados a los que se había unido Georges Bataille contraatacan publicando un incendiario panfleto, Le Cadavre, o El Cadáver,
en el que despellejan a Bretón. En el año 1930 continúa publicando y conoce a Yuki, una de las reinas de Montparnasse y esposa del pintor Fujita, que pasa a ser su enamorada, su pareja, a partir de entonces hasta el final de su vida. Ah, sí, se la quita. Parece que sí. Vamos a leer el poema Infinitivo. Infinitivo. Una traducción de Claire de Lupi. Y Cruz González. Infinitivo. Morir ahí, hermosa pavesa, morir ahí. Ver las nubes fundirse como la nieve y el eco, orígenes del sol y del blanco, pobres como Job, no morir aún, y ver durar la sombra, nacer con el fuego y no morir. Abrazar y besar, amor fugaz, el cielo sin brillo, ganar las alturas, abandonar la orilla, y quién sabe, descubrir lo que amo, omitir, transmitir mi nombre a los años, reír en las horas tormentosas, dormir al pie de un pino, gracias a las estrellas semejantes a un número, y morir lo que amo a orillas de las llamas. Cuento de hadas. Cuento de hadas. Había una vez, y fueron tantas veces, un hombre que adoraba a una mujer. Había una vez, la vez fue muchas veces, que una mujer a un hombre idolatraba. Había una vez, lo fue muchas veces, una mujer y un hombre que no amaban, o aquel o aquella que los adoraban. Había una vez, tal vez solo una vez, una mujer y un hombre que se amaban. Y ahí te amenaza también, ¿no? A veces tiene esa cosa, bueno, quita influencia. ¿La primera calle a la derecha? Sí, la primera calle a la derecha. Tú tomas la primera calle a la derecha. Sigues el muelle, pasas el puente, golpeas la puerta de la casa. El sol brilla, el río corre, en una ventana se estremece un tiesto de geranios. Un vehículo pasa por la otra orilla. Te vuelves sobre el alegre paisaje sin advertir que la puerta se ha abierto detrás de ti. La huésped está en el umbral, la casa está llena de sombras. Pero sobre la mesa se advierte el reflejo del día sobre una fruta o una botella, sobre un plato de loza o sobre un mueble, y quedas allí sobre el umbral entre el mundo lleno de semejantes a ti mismo y tu soledad zumbadora del mundo entero. El poema Florence. El poema Florence. Como un ciego que al ir de camino hacia el límite en la ciudad ruidosa, tomada por la noche, posa obstinadamente sobre las ventanillas sus ojos que no ven hacia alados pañuelos. Como un raíl que brilla en la sombra del árbol, como un relámpago en los ojos amantes, como cuchillo roto sobre un sexo de mármol, como legislador que hablase a unos dementes. Una llama surgió para honrar a Florence, no aquella que tan alta de pronto en el camino levantó hasta la luna un grito de dolor, sino la que ardió cuando en la hoguera las manos alzadas como cinco puntadas, punta de estrella opaca, juraban que el mañana surgiría del hoy, sino la que ardió en el camino de Santiago, cuando la diosa huyó desnuda hacia el Nadir, sino aquella que ardió dentro de mi garganta, cuando fugaz y pura imagen del amor
surgiste, te marchaste, y el fuego de las fraguas enrojecía abetos y palacios y torres. Inscribo aquí tu nombre sin anónimos lutos, donde amadas se hundieron en cuerpo y alma y bienes para honrar una noche en que despojos últimos, como huesos, echábamos recuerdos a los perros. Te fundes, te retiras, te hunden, pero levanto en esta orilla donde no alumbra el fuego alguno, ningún faro blanquea los barcos desahuciados, ningún fanal de orilla llevado por los bueyes. Levanto, sin embargo, hoy tu rostro y tu risa, tus ojos turbadores, tu pecho y tus perfumes, en un gratuito Olimpo con sombras que se miran en un espejo roto, pisado por los muertos, para que si a las otras amantes les tocase el turno de abismarse, antes que a mí, seas tú la acogedora y la ilusoria embaucadora, la hermana de mis penas y la llama de mis dedos, pues la ruta se rompe al borde del abismo. Siento llegar el tiempo de morir los amigos, las amantes de antaño, las amantes de hoy. Veo llegar los días de artificio y crespones. Veo llegar los días de las empresas vanas, los días en que nadie comprende estas palabras. Pero bebo goloso el llanto de las penas, aunque rompa mi vaso al eco de tus gritos. Bebo con alegría, con chasquido de lengua, no viril y tónico, y convido al festín a todos los que amé, con sus grilletes rotos, que compartan conmigo mi botín y mis sueños. Bebamos jubilosos, hasta caer cantemos nuestras manos que sangran con cascos de botella. No podrán abrazar mañana a las amantes, echaron los cerrojos al país de la magia. Destino arbitrario. Destino arbitrario. Ahora llega el tiempo de las cruzadas. Por las ventanas cerradas, los pájaros se obstinan en hablar como peces de acuario. Junto al escaparate de una tienda, una bonita mujer sonríe. Felicidad, no eres sino lacre, y yo paso como un fuego fatuo. Una multitud de guardianes persigue a una mariposa inofensa, fugada del asilo. Se torna en mis manos calzón de encaje, y tu carne se torna de águila. Oh, sueño mío, cuando te acaricio. Mañana habrá entierros gratuitos, ya no se resfriarán, hablarán el lenguaje de las flores, se iluminarán con luces hasta ahora desconocidas. Pero hoy es hoy, siento que mi comienzo está próximo, semejante al trigo de junio. Gendarmes, ponedme las esposas, las estatuas vuelven la espalda sin obedecer. En su zócalo inscribiría injurias y el nombre de mi peor enemigo. Allá lejos, en el océano entre dos aguas, un bello cuerpo de mujer hace retroceder a los tiburones. Suben a la superficie para contemplarse en el aire y no se atreven a morder esos senos deliciosos. ¿Cómo va transformando una cosa en otra, una cosa en otra? Sí, como si nada. Metonimia, todo el tiempo, ¿no? ¿Eh? Metonimia. Los grandes días del poeta. Los grandes días del poeta. Los discípulos de la luz solo inventaron tinieblas apenas opacas. El río arrastra un diminuto cuerpo de mujer, lo que es indicio de un final próximo. La viuda vestida con ropas nupciales se equivoca de séquito. Todos llegaremos con atraso a nuestras tumbas. Un navío de carne encalla en una playa pequeña. El timonel
invita a los pasajeros a callarse. Las olas esperan impacientes. Más cerca de ti, oh Dios mío. El timonel invita a las olas a hablar. Estas hablan. La noche ocluye sus frascos con estrellas y hace fortuna con la exportación. Se construyen grandes tableros para vender ruiseñores, pero no pueden satisfacer los deseos de la reina de Siberia que quiere un ruiseñor blanco. Un comodoro inglés jura que no lo sorprenderán más recolectando salvia de noche entre los pies de las estatuas de sal. A propósito de esto, una pequeña salera con cerebos se endereza con dificultad sobre sus delgadas piernas y derrama en mi plato todo lo que me queda por vivir, lo bastante para salar el Océano Pacífico. Pondréis en mi tumba un salvavidas, porque uno nunca sabe. Si acaso, ¿cuánto mar, no? Sí. ¿Tiene? Sí. ¿Por qué tanto mar? Por si acaso, porque nunca se sabe, o por si acaso. Sí, por si acaso conocía yo. Ajá. Vivió en París. Uh-huh. Claro. Ok. Pero se fue a Marruecos, ¿no? Se fue a Marruecos, estuvo también en La Habana, hemos dicho. Bueno, a Marruecos lo mandaron, ¿no? Sí, en servicio militar. Sí, pero pensaba en eso de la relación con el mar, ¿no? Ajá. Bueno, pero un poeta está relacionado con el mar. Aunque no lo conozcas, es imposible evadirse, ¿no? Desnos comienza su experiencia en el medio radiofónico. Radio Luxembourg y Post Parisien. En programas en los que combina poesía y música. Escribe piezas de narrativa para niños, fundamentalmente para los hijos de sus amigos, y se convierte en crítico musical, música negra, jazz, blues y hasta coplas españolas. En el año 1930 publica The Night on Loveless Nights, poema lírico sobre la soledad, escrito con un estilo clásico más parecido al de Baudelaire que al de Breton, y Corps et Bien, Cuerpos y Bienes, que recopila algunos de sus poemarios anteriores. A partir de entonces, deja durante algún tiempo el cultivo tradicional de la literatura para acercarse al mundo del cine, en el que ya había entrado en el año 1927 en calidad de productor, junto con el fotógrafo estadounidense Man Ray. Y hace la película L'Étoile de Mer, La Estrella de Mar, que lo pueden ver en YouTube. Es como una película que se ve desenfocada, ¿no? Como que tiene como un filtro gelatinoso. Se ven los personajes, pero no se ven. Dice, era una manera como de mostrar la censura que había en la época, ¿no? Porque narran la historia como de una pareja, pero eso se ve borroso todo el tiempo. Y que ahí los textos eran fundamentalmente de Desnos, el que desarrolla luego el guion es Man Ray. Y Desnos le hace algunas indicaciones sobre la música, pero Man Ray y algunas no la toma, toma otras, ¿no? Y entre algunas de esas canciones eran coplas españolas que recomienda. La película muestra una pareja actuando a través de escenas fuera de foco. El resultado es una historia de corte onírico y componentes eróticos que transcurren a través de conceptos canónicamente surrealistas. Y el mismo Robert Desnos participa como actor. El poema La Estrella de Mar es: qué hermosa es. Después de todo, si las flores fueran de cristal, hermosa, hermosa como una flor de cristal, hermosa como una flor de carne, no estoy soñando, hermosa como una flor de fuego, muros de la salud, qué hermosa era, qué hermosa es. Decimos que estaba en el mundo periodístico, sobre todo el radiofónico, y escribió algunos poemas como La Endecha de los Fantasmas, en el año 1933. Publicó entonces numerosos artículos y trabajos centrados en el cine, textos que le llevaron a convertirse
en una de las grandes autoridades de esta disciplina artística entre los intelectuales de su tiempo. En el año 1966, después de su muerte, la revista Cinema reunió en una misma publicación todos los escritos dedicados por Robert Desnos al séptimo arte. ¿En qué año pasó eso? La publicación 1966. Ya 30 años. ¿No? Él murió el 45, pues mucho después. Interesante. Pero que trabaja varios campos, ¿no? Murió muy joven. Sí, murió muy joven, ahora contaremos 45. Muy joven, muy joven. Vamos a leer fragmento de La libertad o el amor. La libertad o el amor son como, es más narrativo, son como textos, y uno de ellos, he traído un fragmento, pero me pareció que había que traer más porque es delicioso, ¿no? Como en la narrativa viene ahí la poesía y crea unos personajes, es muy lindo, muy lindo. Les recomiendo leer La libertad o el amor, que está publicado además en traducción en castellano. Traje aunque no sea de Claire. Yo me complacía contemplando el juego de su abrigo de piel en torno a su cuello, el roce del ribete con las medias de seda, la caricia intuida del forro sedoso en las caderas. De repente, constaté la presencia de una cinta blanca alrededor de las pantorrillas. Esta fue creciendo rápidamente, se deslizó hasta el suelo y cuando llegué al lugar recogí el bombacho de fina batista. Cabía entero en mi mano. Estaba impregnado del olor más íntimo de Luis Lamé. ¡Qué fabulosa ballena! ¡Qué prodigioso cachalote puede destilar un ámbar más perfumado! ¡Oh, pescadores perdidos en los fragmentos de la banquisa! ¿Qué os dejaríais morir de emoción hasta caer en las olas glaciales cuando, una vez despedazado el monstruo y habiendo recogido cuidadosamente la grasa, el aceite y las barbas para hacer corsés y paraguas, descubrís en el vientre abierto el cilindro de materia preciosa? El bombacho de Luis Lamé. ¡Qué universo! Y habla como él escucha unos tacones de aguja así, y es los tacones de Luis Lamé, y él queda, ¿no?, prendado por esos tacones, y ella se va a encontrar con otro personaje que es el corsair, no recuerdo el nombre. Corsario. Un corsar, sí, que hace otro personaje que es con el que ella se va a encontrar. Muy interesante, ¿no? Muy interesante el tono erótico, pero muy poético de este fragmento, muy, muy lindo. Vamos a leer El cementerio, otro de los poemas muy conocidos. El cementerio. Aquí estará mi tumba, y no en otra parte, bajo estos tres árboles. Recojo las primeras hojas de la primavera entre un zócalo de granito y una columna de mármol. Recojo las primeras hojas de la primavera, pero otras hojas se nutrirán con la feliz podredumbre de este cuerpo que vivirá, si puede, 100.000 años. Pero otras hojas se nutrirán con la feliz podredumbre, pero otras hojas se ennegrecerán bajo la pluma de los que cuentan sus aventuras. Pero otras hojas se ennegrecerán con una tinta más líquida que la sangre y el agua de las fuentes. Testamentos no respetados, palabras perdidas más allá de los montes. Con una tinta más líquida que la sangre y el agua de las fuentes, puedo defender mi memoria contra el olvido como una sepia que huye hasta perder la sangre, hasta perder el aliento. Puedo defender mi memoria contra el olvido. Bueno.
Morir ahí, hermosa pavesa, lo leímos antes, me parece. Sí. Morir ahí, hermosa pavesa. Pero creo que es el mismo que hemos leído. ¿Es el mismo? Sí, sí. Es el mismo, con otro título. Morir ahí, hermosa. Que era infinitivo, dice. Sí, sí. Entonces se ha colado. Sí, sí. Es que pasa también, he soñado tanto contigo, también está como a la misteriosa. Ah. Tiene como tres títulos y es prácticamente del mismo poema. Ajá. Sí. Entonces, los espacios del sueño. Los espacios del sueño. En la noche están naturalmente las siete maravillas del mundo y la grandeza y lo trágico y el encanto. Los bosques se tropiezan confusamente con las criaturas legendarias escondidas en los matorrales. Estás tú. En la noche están los pasos del paseante y los del asesino y los del guardia urbano y la luz del farol y la linterna del trapero. Estás tú. En la noche pasan los trenes y los barcos y el espejismo de los países donde es de día, los últimos alientos del crepúsculo y los primeros estremecimientos del alba. Estás tú. Un aire de piano, el estallido de una voz, un portazo, un reloj. Y no solamente los seres y las cosas y los ruidos materiales, sino también yo que me persigo o sin cesar me adelanto. Estás tú la inmolada, tú la que espero. A veces extrañas figuras nacen el momento del sueño y desaparecen. Cuando cierro los ojos, las floraciones fosforescentes aparecen y se marchitan y renacen como fuego de artificios carnosos. Países desconocidos que recorro en compañía de criaturas. Estás tú, sin duda, oh bella y discreta espía. Y el alma palpable de la extensión, y los perfumes del cielo y de las estrellas, y el canto del gallo que hace 2000 años, y el grito del pavo real en los parques en llamas y besos. Manos que se aprietan siniestramente en una luz descolorida, y ejes que chirrían sobre los caminos de espanto. Estás tú, sin duda, a quien no conozco, a quien conozco al contrario. Pero qué, presente en mis sueños, te obstinas en dejarte adivinar en ellos sin aparecer. Tú que permaneces inasible en la realidad y en el sueño. Tú, que me perteneces por mi voluntad de poseerte en ilusión, pero que no acercas tu rostro sino cuando mis ojos se cierran tanto al sueño como a la realidad. Tú que en despecho de una retórica fácil, donde la ola muere en la playa, donde la corneja vuela entre las fábricas en ruinas, donde la madera se pudre crujiendo bajo un sol de plomo. Tú, que estás en la base de mis sueños y que sacudes mi alma llena de metamorfosis y que me dejas tu guante cuando beso tu mano. En la noche están las estrellas y el movimiento tenebroso del mar, de los ríos, de los bosques, de las ciudades, de las hierbas, de los pulmones de millones y millones de seres. En la noche están las maravillas del mundo. En la noche no están los ángeles guardianes, pero está el sueño
En la noche estás tú, en el día también. Una hoja. Una hoja. Érase una hoja con sus líneas. Línea de la vida, línea de la suerte, línea del corazón. Érase una rama justo al borde de la hoja. Línea salvaje, símbolo de vida, símbolo de suerte, símbolo del corazón. Érase un árbol justo al borde de la rama, un árbol digno de vida, digno de suerte, digno de corazón. Corazón grabado, perforado, reperforado, un árbol que nadie ha visto jamás. Éranse raíces justo al borde del árbol, raíces, viñas de vida, viñas de suerte, viñas del corazón. Al borde de las raíces estaba la tierra, solamente la tierra redonda, solamente la tierra a través del cielo, la tierra. Y he traído también un poema, ya que tenemos a la invitada, la doctora. Es un poema que Luis Aragón le escribe ¿no? pensando en Robert Desnos. Se llama Lamento de Robert el Diablo. Y que, bueno, según he visto, y ellas lo sabrán mejor, pues ha sido interpretada como canción por grandes cantantes franceses. Así que... quand tu parlais du sang, jeune homme singulier, scandant la cruauté de tes vers réguliers, le rire des bouchers t'escortait dans les halles. Parmi les diables chargés de chair, tu noyais je ne sais quel chagrin ou bien quelle blouse des villes. Tu traînais au bal derrière l'hôtel de ville dans les ombres cachires d'un 14 juillet. Tu as fait en séjour ces accents de gageur que j'entends retentir à travers les années. Poète de 20 ans, d'avance assassiné et que vengeait déjà le blasphème et l'injure. Tu parcourais la vie avec des yeux royaux quand je t'ai rencontré revenant du Maroc. C'était un temps maudit, peuplé de gens baroques qui jouaient dans la brume à des jeux déloyaux. Debout sous un porche, avec un cornet de frites, te voilà par mauvais temps près de Saint-Méry, dévisageant le monde avec effronterie de ton regard pareil à celui d'Amphitrite. Énorme et palpitant d'une pâle buée, et le sol à ton pied comme au sein nu l'écume se couvre de mégots, de crachats, de légumes dans les pas de la pluie et des prostituées. Et c'est encore toi, sans fin, qui te promène, berger des longs désirs et des songes brisés, sous les arbres obscurs, dans les Champs-Élysées, jusqu'à l'épuisement de la nuit, ton domaine. Oh, la gare de l'Est est le premier croissant. Le café noir comprend près du percolateur les journées frais, les boulevards pleins de senteurs, les bouches du métro qui captent les passants. La ville, un peu partout, garde de ton passage une ombre de couleur à tes frontons salis. Et quand le jour se lève, au Sacré-Cœur pâli, quand sur le Panthéon, comme un escarissage. Le crépuscule met ses lambeaux écorchés quand le vent hurle au loup. Dessous le pont au change, quand le soleil au bois roule avec les oranges, quand la lune s'assied de clocher en clocher. Je pense à toi, Desnos, qui partit de Compiègne, comme un soir en dormant tu nous en fis récit, accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie, là-bas où le destin de notre siècle saigne. Je pense à toi, Desnos, et je revois tes yeux, qu'explique seulement l'avenir qu'il reflète,
Sans cela, d'où pourrait leur venir, ô poètes, ce bleu qu'ils ont en eux et qui dément les cieux. Claro que él, Luis Aragón también me hacía recordar que también había escrito un poema sobre la muerte de Lorca, ¿no? Y de Machado. No, porque esto ahí es... Sí, sí. ¿No? De, hay un porque... poema donde aparece Machado y otro, lo buscaremos. Porque no era también lo que cantaba, porque ahí escuchaba la canción, lo que cantaba Jean Ferrat. Exacto. Porque todos estos... No, que esto fue una selección de Jean Ferrat, ¿no? Sí, que Jean Ferrat seleccionó a estos ahí que de, donde habían asesinado, digamos, poetas, ¿no? Machado meurt à Collioure, quelques pas sur pierre hors d'Espagne. La conozco. Comme le ciel se fit lourd. Ah, sí. ¿Eh? Ajá. Ah, sí, 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 verdad, verdad. Hombre, los surrealistas tienen sus cantantes y nosotros tenemos los nuestros también, ¿eh? Pero genial, genial. Bueno, vamos a ir viendo el desenlace de este poeta entre poetas. Se murió. Sí, ya estamos... 45 años. Sí. Con la llegada de los años 30, la guerra de España y el ascenso del nazismo en Alemania, Desnos da un giro a su vida y a su concepción de la poesía y el arte. Militó primero en el Frente Popular Antifascista, militancia que quedó plasmada en Las Puertas Batientes de 1936, y posteriormente en la resistencia francesa contra el dominio nazi, que le inspiró un nuevo tono poético manifiesto en Les Veilleurs du Pont au Change, en 1944, y Choix de Poème, en 1946. Unos años antes había vuelto a los anaqueles de las librerías con un novedoso poemario, Fortune, en 1942, en el que desde un clasicismo formal extremo desdeñaba las exageraciones vanguardistas comparándolas con los balbuceos propios de cualquier proceso de aprendizaje. En su apartamento de la calle Mazarín acoge a multitud de exiliados. Organiza numerosos actos de solidaridad, como un homenaje a García Lorca en París, junto a Neruda y Joan Cossó. Y también de autocrítica, hasta el punto que al reseñar una antología de poesía francesa en la que él mismo estaba incluido, apunta: abrid este libro por cualquier página, incluso la que me corresponde a mí, y estad seguros de hallar vuestra correspondiente provisión de lágrimas, de sollozo, de melancolía, de desesperación. Esto no es una antología, es una empresa de pompas fúnebres. Porque él ahí critica, el comentario era más amplio, él critica que haya, él dice, a la guerra no se puede ir triste, se tiene que ir con un canto de victoria. Entonces él critica a los poetas franceses que eran débiles frente a esa situación, ¿no? Entonces él dice que hay mucho lamento, pero había que ir combativo, que, no, que él reclamaba otro actitud. Cuenta Louis Simpson en Modern Poets of France, o Poetas Modernos de Francia, que en el año 1939 Desnos es llamado al servicio militar cuando los animales nazis invaden Francia. Su regimiento, junto con el resto del ejército francés, se entrega casi sin lucha, ¿no? Es decir, que no ponen resistencia antes de ser matados, bueno, pues les apresan. Y después de un breve periodo como prisionero de guerra, consigue regresar a París y a su pareja Yuki. Entonces, dice, comienza su propia guerra contra los alemanes. Él trabajaba como periodista y dice que gracias a esa posición él podía tener contacto con los nazis sin ser sospechoso y obtener información que pasaba a la resistencia. Qué bueno, de espía. Sí, y que daba discursos, dice, no era muy discreto, porque daba discursos en bares, alentaba, ¿no? Alentaba un poco, como que se estaba ganando la ¿no? Que ser perseguido. Escribe poemas contra los colaboracionistas,
usando un nombre ficticio, y estos poemas circulaban, ¿no? Cada vez su entrega era mayor, en sus escritos abandona los tonos amorosos y oníricos que habían dominado en sus anteriores creaciones y va asomando con fuerza creciente el reflejo de la situación combatiente. No hay que olvidar, ¿no? No conozco muy bien, pero que estaba Francia invadida y que había, ¿no?, un gobierno, ¿no? Y entonces había una parte que estaban luchando en contra de esa invasión y de esa traición también hacia los propios franceses. En 1942, en aquellos oscuros tiempos, su acción es febril, no cesando la ayuda a los refugiados de la Guerra Civil del 36. Colabora con otros célebres escritores en la publicación de una antología en dos volúmenes, presentando una amplia panorámica de la literatura europea, publicada no sin riesgo, por las ejemplares y valientes Les Éditions de Minuit, L'Honneur de Poète, y Desnos deja escrito: saludos a quienes duermen tras una dura jornada de trabajo clandestino, impresores, colocadores de bombas, descarriladores, pirómanos, distribuidores de folletos, contrabandistas, mensajeros. Saludos a quienes resistís, niños de 20 años con sonrisas como primaveras, hombres viejos como puentes, robustos, retrato de las estaciones. Os saludo al alba de una nueva mañana. El 22 de febrero de 1944 es detenido y encarcelado por la Gestapo en su domicilio parisino. A pesar de que habían, porque es un arresto domiciliario y le habían avisado de que iban a ir a por él. Dice, a pesar de ello, de que iban a ir a por él de manera inminente, no huyó para evitar seguras represalias a su compañera Yuki. Entonces se dejó detener para no poner en peligro a ella y a otras personas. Tras los interrogatorios de rigor, fue trasladado al campo de Compiègne. A pesar de las peticiones de distintos escritores y personalidades para que no fuese deportado y de las gestiones de su propia compañera, el 27 de abril formó parte de un convoy de 1.700 hombres que fueron deportados. Desnos es enviado a Buchenwald y desde allí a otros campos de concentración. En Auschwitz, en mayo de 1944, el poeta André Berthet, que también estaba prisionero, vio a Desnos parado en la lluvia entre una multitud de hombres emaciados y muriendo de hambre. Los crematorios estaban humeando y los guardias de las SS, mientras pasaban, decían: todos ustedes van a morir. Werther vio a Desnos yendo de un grupo a otro. Tomando del brazo de un hombre, les leía las líneas de la mano. Entonces, dijo Werther, ocurrió un milagro. Desnos le habló a los hombres acerca de su futuro con tal confianza que todos se olvidaron de dónde estaban y sus rostros se iluminaron de esperanza. Desnos pierde la vida en el campo de prisioneros de Teserín el 8 de julio de 1945, en Checoslovaquia, un día antes de que las tropas norteamericanas llegaran al recinto y dieran libertad para todos los apresados. Estaba enfermo de tifus y no pudo, por un día, no, no pudo. Es que es terrible. Es fuerte. Qué terrible. Está enterrado en el parisino cementerio de Montparnasse. Y os he traído, unos meses antes de su fallecimiento, además dicen que tenía un papelito en el bolsillo cuando murió, que era uno de los versos de ese poema, He soñado tanto contigo, que tiene tantas versiones y tal, que lo tenía escrito, ¿no? Pero hay una carta a su pareja que le escribe unos meses antes que me parece una bonita... Carta a Yuki, el 15 de julio de 1944. Mi amor, nuestro sufrimiento sería intolerable si no pudiésemos tomarlo como una enfermedad sentimental y pasajera. Nuestro encuentro hará nuestra vida hermosa por lo menos por 30 años. Por mi parte, estoy tomando un sorbo profundo de juventud y regresaré lleno de amor y de fuerza. Durante el trabajo, un cumpleaños, mi cumpleaños, fue la ocasión para meditar largamente acerca de vos. ¿Te llegará esta carta a tiempo para tu cumpleaños? Me hubiese gustado darte 100.000 cigarrillos americanos,
una docena de vestidos de alta costura, un departamento en la rue de Seine, un automóvil, una pequeña casa en el bosque de Compiègne, la de la Belle Île y un pequeño ramo de 4 peniques. En mi ausencia, puedes ir y comprar las flores. Yo te las pagaré, por supuesto. Lo demás te lo prometo para más adelante. Pero antes que nada, toma una buena botella de vino y piensa en mí. Espero que tus amigos no te dejen sola ese día. Les agradezco su devoción y su coraje. Recibí un paquete de Jean-Louis Barrault hace una semana. Bésalo en la mejilla por mí, así como a Madeleine Renaud, ya que el paquete es una prueba de que mi carta ha arribado. ¿Qué hay de nuevo con mis libros en la prensa? Tengo muchas ideas para poemas y novelas. Lamento no tener ni la libertad ni el tiempo de escribirlos. Puedes, sin embargo, decirle a Gallimard que 3 meses después de mi regreso recibirán el manuscrito de una historia de amor en un género enteramente novedoso. Estoy cerrando por hoy. Hoy, el 15 de julio, recibí 4 cartas de Barrault, Julia, el doctor Bennett y Daniel. Agradeceles y discúlpame con ellos por no haber respondido. Tengo derecho a 1 carta por mes. Aún nada de tu mano, pero sí recibo noticias tuyas. Espero que esta carta sea como nuestra vida por venir. Mi amor, te beso tan tiernamente como la honorabilidad lo permite en una carta que debe pasar por la censura. 1000 besos. ¿Recibiste el pequeño arcón que te envié al hotel de Compiègne? Robert. Qué barbaridad, ¿no? Que maten poetas, ¿no? Es una barbaridad. Porque le habían hecho el pedido, ¿no? Que digo, bueno, le arrestan porque es, ¿no? Que mota follones y todo eso, pero... Pero era un tipo... entregado. Pero íntegro, ¿no? No se entregó, no quiso el comunismo tal. No sé, se ve como una rectitud en su vida, ¿no? De seguir unos valores para... Porque se quedó ahí para que, porque no podía escapar con ella, para que ella y otros, ¿no? Murieran. No sé. Muy interesante. Y entonces no había poemas ahí de esta última época ahí donde dice que está... No, es que el español es difícil. Bueno, difícil, entonces, Claire, ya sabes. Es que la importancia de la traducción es porque nos quedamos sin conocer gran parte de la obra de grandes poetas. Faceta, ¿no? Más claro. ¿No? Entonces al español hay 2 o 3 libros. Más comercial o que mejor. Claro, pero es muy interesante porque vemos cómo el tipo va girando y su entrega total a la justicia. La historia, cómo va cambiando, ¿no? Cómo se producen, cómo es posible que se pueda producir esas barbaridades, ¿no? Históricas. Porque el tipo le critica a Breton de que se casó con una rica. Ah. Él critica a Breton. Digo, que vivía de la rica, que el tipo no se jugó en nada a su vida, que mucho que exigía a los otros... pero que el tipo fue un blando, es decir, que, claro. ¿No? Que no eligió por la poesía, sino que eligió un estatus y claro, mantenerse sí. En ese lugar narcisista que tenía, pero porque dice, sí, es muy fácil caer en eso, pero unos caen y otros no, ¿no? Entonces él se vendió al dinero. A ese poder en la historia, pero los otros eligieron el camino de la poesía, de la creación, y de ese tiempo histórico, terrible que les tocó vivir y cómo ahí se apoyó lo que tenía que hacer, ¿no? Pero bueno, Breton tampoco, porque eso precisamente es lo que le criticaban a Dalí, ¿no? Que se había vendido a dólar. Pero también son como distintas posiciones, ¿no? Pero tampoco es que Breton se vendiera, que se iba haciendo su trabajo poético, eso. Lo que pasa es que sí que era esa cosa rigurosa de él, de que era lo que él decía y lo demás no era, ¿no? Claro, pero también el crítico al comentario es en relación a esa postura, ¿no? A esa posición.
Claro. No tanto criticar a Loreto, sino... Pero una cosa política tampoco. Pero... ¿No? Digo, porque Dalí también cuando es expulsado, él le acusa de nazi, de no sé qué. Monárquico. Monárquico, de franquista. Pero claro, es que es... O conmigo o contra mí, ¿no? Claro, que quería someter, ¿no? Parece que sí, te alabo sí. Y digo bien de tu obra si te sometes a lo que yo digo, pero si no, va. Pero es interesante, eso también produjo todo el movimiento. Que el periodismo era un trabajo. Digo, no, porque luego digo, el sigue siendo poeta. Claro, hay periodismo y periodismo. Hemos visto aquí muchos poetas que han sido periodistas o que han publicado en periódico, pero también en lo que pasa en su época. Es decir, que... Y aparte, ¿cómo lee? Porque al principio era un profeta de surrealismo y luego... ¿No? Digo, también ese cambio también de posición. También la guerra, ¿no? Claro. En el medio de la guerra. Sí. Bueno, él pasó por dos, ¿no? Tuvo la primera y la segunda. Bueno, y la de España, que le impactó un montón y que dice que está muy implicado en acoger exiliados. Pero eso a todos, ¿no? Digo, que todos los surrealistas también fue como ese movimiento que se produjo ahí. Es que París en ese tiempo era un punto de encuentro de todos los poetas y de todos los artistas. Y de Latinoamérica también. Sí, que estaba Vallejo. Entonces, wow, y además ahora cuando decías eso, ¿cómo pudo Francia ser invadida por los nazis, no? ¡Qué fuerte! Cuidado, pero... Porque hay un nazi en cada uno de nosotros, ¿no? También te dejas. Bueno, porque parece que Francia, ¿no? Francia e Inglaterra habían firmado un tratado que se llama el Tratado de Versalles en 1918, donde habían prohibido a Alemania volver a armarse. Es decir, que no tenían derecho a tener ejército. Pero cuando Hitler llega al poder, financiado por Estados Unidos, es decir, que si no, nunca hubiese llegado, llega al poder financiado por Estados Unidos porque lo quieren utilizar para luchar contra los rusos, contra Stalin. Entonces ahí se unen Francia, Inglaterra y Estados Unidos y permiten a Alemania a volver a armarse, a tener su ejército, le financian. Ah, sí. ¿No? Y entonces, claro, eso, pero después se les devolvió en contra. Es decir, lo que tenían pensado que se iba a ocupar de Stalin, para nada. Entonces, al principio parece ser que cuando Hitler invade Austria, no dicen nada. ¿No? No dicen nada, dice, bueno, lo dejamos jugar un poquitín hasta que se va a ocupar ahí del monstruo de Stalin. Pero que no, que el tipo tenía otro plan y entonces se tienen que entrar en guerra. Y en cuanto a Francia frente a la República Española, la actitud de Francia es de vergüenza total. Es decir, que en aquel entonces había un... Frente Popular. Un gobierno socialista con a su cabeza León Blum, que había guardado oro español que le había sido entregado cuando los republicanos tenían problemas, los de la República tenían problemas porque Estados Unidos había bajado el valor de la peseta, no sé qué rollo, y cuando los republicanos en guerra civil pidieron el oro para poder financiarse, le pidieron el oro a León Blum, León Blum dijo, dijeron que no. Y ese oro fue entregado a Franco después de la Guerra Civil. Qué fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Así que todos son, digo, sí, que... cómplices. Y no dejaron pasar las armas de Francia. Ah, eso también. El Frente Popular, que era de izquierda. Las armas entregadas por los rusos, que llegaban a la frontera con Francia, los francias bloquearon la entrada de las armas. Digo que digamos las cosas que la dictadura para dominar el Hitler, el malo fue utilizado como una marioneta, ¿no? Por un bloque estaba interesado y Franco para... igual, Franco fue promovido, ayudado y mantenido durante 40 años como una dictadura en España. Sí. Es decir que y lo que a mí, bueno, para no seguir con las conversaciones ahí políticas, pero los socialistas son... Sí, claro. Digo que es
la diferencia cuando se habla de... Bueno, ahí todo lo que estoy estudiando sobre el Frente Popular Español, ¿no? Los comunistas tenían las ideas mucho más claras que los socialistas. Los socialistas son temblorosos, tiemblan y no... Están ahí en la mitad. No se terminan de decidir, parece que dicen todavía, mi mamá, es que mi mamá, que no, es una cosa, pero los comunistas, que nunca les dejamos hacer del todo, pero hay unos que tienen unas ideas, es interesante en el libro porque ponen el programa que proponía para la reforma los socialistas y al lado el programa de reforma que proponían los comunistas, ¿no? Y claro, los comunistas iban a limpiar todo. A transformar realmente lo que había, ¿no? Porque los socialistas las estructuras no las quieren tocar, entonces claro, después vuelven. Está todo igual, no cambia nada, ¿no? Vuelve lo mismo con el ejercicio del poder, vuelve a establecerse el status quo. Claro, porque los poderes financieros siguen siendo lo mismo, los mandos militares siguen siendo los mismos, todo sigue igual. Esto tendrá algo que ver con Claes de Lupi, ¿no? Que es muy combativa. Sí, que sabe mucho de historia, la verdad. Sí, tiene un montón de anécdotas que siempre cuenta. Pero yo quería hacer una pregunta, ¿no? Porque aquí hemos leído con Robert Desnos textos traducidos por Claes, con la participación de Cruz González, pero no se veía. Nosotros hemos leído, no es que decía, claro, leemos una traducción de Claes, se ve, ¿no? Digo, ¿cómo vemos esa diferencia en una traducción, no? Olga, por ejemplo, que ha trabajado varios autores franceses y varias traducciones, ¿no? Cuando te encuentras con la traducción de Claes, ¿qué efecto da? Digo, porque, ¿no? Baudelaire, Rimbaud... Primero, conserva un ritmo. Bien, sus traducciones intentan... hacerse con la musicalidad del original. Uh-huh. ¿No? Y luego, yo creo que es fiel al texto del autor, que no está dentro de esa idea de que el traductor tiene que reescribir el libro, sino ella quiere transmitir lo que ser fiel a lo que la poesía dice, aunque esté en ese poema, ¿no? Entonces, que no sé, a mí me parece que en ese sentido, pues hay que valorar su trabajo, ¿no? En que es fiel al autor y que también cuida mucho la musicalidad. Que el ritmo, ¿no? Intrínseca del poema. Por ejemplo, que cuando tú dices, ¿no? Porque a veces te escucho decir de traducciones que han hecho algunos de textos franceses, no, pero esto no se puede quedar así, hay que cambiarlo, que no sé qué, ¿no? Pero ¿cuáles son los horrores que ves? Por ejemplo, que se permitan quitar palabras, borrar palabras o añadir palabras que no son. Como si quisieran hacer su propio poema, ¿no? Que le hacen una corrección, digamos, al poema. Sí, quieren escribir un poema y cogen el poema de otro y le añaden a veces... Bueno, no he traído ejemplos, pero a veces vimos ejemplos. Nos transforman totalmente, dicen otra cosa. Porque si cambias una palabra por otra, dicen lo mismo, pero es que a veces dicen otra cosa diferente. Me destrozan, ¿no? Porque... Como dicen lo que ellos quieren, ¿no? Si no le gusta la moral, eso no lo dicen o lo transforman. Sí. Si no toca algo que no está de acuerdo... Eso lo transforma. Además, cuando conoces el poeta, conoces el poema y te ponen otra cosa, es que una misma lo rechaces, pero esto es otra cosa. Hay cosas que se hacen hasta difíciles de leer cuando está mal traducido. Sí. Había un ejemplo, acuerdo de un poema de García Lorca, La casada infiel. La adultera, ¿no? Sí.
Y entonces, la traducen por la adúltera. El título es la adúltera. 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 Adúltera, perdón. La casa de infiel, la adúltera. Ah, que tenía marido, y tenía marido, ahí ponen, y era adúltera. Entonces, además, el ritmo no va, pero es... Ah, y sí, hay un sí, juicio moral, ¿no? Es otra cosa. Y eso sí, es de los poetas, bueno, Desnos lo conoció porque un momento lo nombró. Sí, hizo un homenaje. Que es lo más reconocido en la traducción de los poemas de García Lorca. Entonces, se lee este poema así. Del español al francés. Del español al francés. Y no tenía, y tenía marido. Sí, no tenía marido. Sí, y era él. ¿Y cuándo empezaste a traducir? Pues empecé al poco tiempo de conocer el Grupo Cero. No, lo primero que conocí fue un libro de Menasa, que es Salto Mortal, que este año de todas tiene que salir, porque empecé a traducir con una compañera, Hélène Barnier, hace 40 años. Una vez, ayer encontré unos papeles... Es que le gusta mucho el libro ese, le gusta muchísimo, no lo puedo dejar. Y el poeta. Y encontré una cosa de 1900 y pico que decía, ya está terminada la traducción y la enviamos. Menasa nos pidió enviarla a Norma Menasa. Y cuando veo la traducción que mandaron, se va. Y hasta ayer estamos en la ultimísima corrección y después que corrijan. ¿Cómo se llama el libro? Salto Mortal. Sí, ya, pero en francés. En francés. Porque. Claro. Uy. En francés hay dos traducciones posibles que son saut périlleux o un saut périlleux. Y no podíamos decir. Realmente, pregunta amenaza y va a ser un saut périlleux. Pero, suena mejor, ¿no? También. Discusiones así sobre una palabra, cómo traducir querida, dejarlo en español o no dejarlo en español. Después viene el masculino, querido. Entonces... Claro, porque tú eres una traductora para la traducción de la obra de Menasa, eres una traductora en cuanto a la poesía muy interesante, ¿no? Porque digo que además de conocerlo, conoces muy bien toda su obra, entonces... Digamos que sabes que hay que es más fácil, digo, para entender la poesía poder traducirla. Sí, porque va más fácil. Una estudiosa de la obra de Menasa. Claro, ¿no? Que es como no, porque era Albert Camus, creo que decía, para poder traducir a una autora hay que conocer toda su obra. Sí, hay que conocerlo. No, digo que es. Lo sabes, porque tú también hiciste traducir a otras personas, uh-huh. Y hay cosas que no entienden. Y entonces se distorsionan el texto, ¿no? Estuviste trabajando con francesas, les presentaste textos para traducir y ves que es, bueno, como decías, es fundamental y a veces no sabes. A veces claro, porque es algo también del arte, ¿no? Cuando hablábamos ahí en el programa anterior, ¿no? Porque es algo del arte, es decir, para no dejar pasar lo tuyo. Porque lo que decimos, la mala traducción es cuando el traductor ha dejado pasar lo suyo. ¿No? Entonces poder estar y traducir quitándose ahí, dejando el trabajador que trabaja con los instrumentos que tiene para traducir, claro. Y produce... que también se considera que la obra traducida se considera obra suya, ¿no? Cuando decimos qué bueno es el tal autor, no, es bueno el traductor que ha dejado pasar, ¿no? Cuando hablamos de Freud, de Ballesteros y todo, es un trabajo fabuloso que nos han dejado, digo, porque es como... Que después hay otra versión de otra palabra, ¿no? Que recuerdo haber leído de Marguerite Yourcenar, que dice traducción, bien o mal, tenemos una traducción. Es una cuenta.
es una puerta para conocer a algunos autores japoneses o no sé qué, ¿no? Dice que también hay que... Algo es algo. Sí, ¿no? Pero siempre es una traición. Ah, que siempre es una traición. Sí, sí, por supuesto. Bueno, traductores, pero eso es una... traidores, y eso... ¿Te no te doliendo? Gusta, no te gusta. ¿Te sigue doliendo? Sí, 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 de no poder traducir exactamente, exactamente, ¿no? Es... Una limitación. Una limitación que... Bueno, pero eso es el juego, ¿no? Eso es el juego, eso es lo bonito, es decir, mira, ¿no? Porque a veces incluso hay un verso y dice, bueno, pero qué bonito ha salido. No es exactamente como, pero qué bonito ha salido, ¿no? Muy, muy pocas veces, a veces pasa que en el otro idioma, porque tiene la palabra, tiene varios, pero es muy poquísimas veces. Me acuerdo una vez que me conmoví muchísimo porque leí El verdadero viaje a una persona que no conocía la poesía de Menasa. Fue dos veces. Una vez en París, a unos libreros, pero después cerró la librería y les hice escuchar Menasa recitando. Y los dos tenían lágrimas en los ojos. Y después la traducción de El verdadero viaje, la persona empezó a llorar delante de mí. Entonces dije, bueno, está bien traducido. Ha pasado. Claro. Eso ocurrió, pero después, ¿cómo no podemos hacer circular? Eso es la... También una claro. gran pregunta, porque la, vale, traduces, pero si no se cura. Bueno, pero ya ves que en internet vaya sí, toma tus traducciones. Claro, está, lo pones en internet que, y ya. Bueno, eso es la... después lo que hace el mundo con eso, pues no tan uno. Sí. Y que después haya otra versión, porque de la misma manera que en Baudelaire partimos de 10 traducciones. Eso es un... A veces, bueno, eso es la traducción siguiente. Seguramente habrá otro que lo... Partiendo de ahí, igual una cosa que no has resuelto, lo podrá resolver. ¿Qué más? Eres mucho más joven que yo. Entonces, pueden encontrar en internet el primer libro traducido ahí, ¿no? El primer libro de Menasa, en bilingüe, que se llama Pequeña Historia, que está en Amazon. Ah, mira, tiene un ejemplar aquí. Muy bien. Ok, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Eso lo tenemos que pasar a papel para que se pueda comprar. En Amazon, ¿no? También para sí. Ahí. Ese está muy bien. Muy bonito. Y están las traducciones en la página de Menasa también. En castellano ya no está ese libro, ¿no? Está anotado, ¿no? Sí. Pero ese bilingüe, ¿no? Tenemos ese libro. Azul de Europa. Azul de Europa. ¿En francés? Wow. ¡Qué guay! Bueno, traje alguno. ¡Wow! ¡Wow! Oh. Yo pecador. Qué bueno. Pero solamente es la cobertura o hay algo dentro. Ah, ¿ves? Te puedes leer uno. ¿Y qué te va a decir? Qué maravilla. ¿Qué te va a decir? Exilio. Qué guay. Qué lindo, ¿eh? La verdad que emociona. Qué emoción. Ver a los libros de Menasa en otro idioma y que tantos millones de personas puedan disfrutarlo como lo disfrutamos nosotros. Muy bien. Y entonces, por ejemplo, ¿tienes un poema que te encanta como ha salido la traducción? Es verdadero viaje, acaba de decir. No sé, sí, pero el verdadero viaje, sí, que ha llegado, pero... La poesía está arrivée, me ha dicho, un poco.
Ah, hay muchos. Hay muchos. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pero venimos a escuchar a Claire. Lo tuyo, Claire. ¿Ok? Bueno, no, después haremos un especial. Te volveremos a invitar para hacer un especial en francés. Y estos van a estar todos en Amazon. Diferentes lenguas. Esto los vamos a poner en Amazon disponibles. Para que sí, puedan comprarlo. Claro, todos. Claro. Va a llevar su tiempo porque hay que revisar la traducción, entonces. Bueno, lo que Clémence nos dice es que ha traducido un montón de poemas de Menasa. Yo no, sí, no, hemos trabajado, ¿no? Que yo participé, digamos, en que la, tienen la publicación de la revista en francés. Ah, sí, también tenemos la revista La Santé, c'est la poésie, La poésie, c'est la santé, que está en el apartado de revistas de la página de la escuela, ¿no? De la editorial. De la editorial grupo0.com, sí. Muy poco tiempo. Horas. Aprovecha rápido, rápido, muy poco tiempo. ¿Son inéditos lo que vas a leer? ¿Qué? Uno sí, he traído dos o tres poemas, dos están publicados en poesía más poesía. No, la página de la poesía. Ajá. Con tanta poesía. Y este tenía que se quedó así en el aire. Ah, dice que pertenece al libro que todavía no existe, Huellas de Libertad. Porque tenemos que recordar, porque Claire ya vino una vez, ¿no? Ah, es la segunda vez, entonces ya tiene dos libros publicados, Tierra de Amantes y Huracanes Dormidos. Y creo que tienes otro ahí que dice que tienes Los Amigos de la Poesía, que te han dado un premio y que has publicado en francés un libro que se llama Amores en Todas Partes. Wow, que eso fue en 2002. Que el título es de un poema de Pablo Menasa. Ajá. Que mira, sería que... precioso tenerle un día en este programa. Ah, eso es verdad, mira. Está bien. Bien. Muy bien. Hay unos traducidos. Hay unos traducidos al francés. ¿Y en qué escribes? ¿En castellano o en francés tus poemas? Unos en castellano y ahora tengo otros en francés que traducía al castellano, pero ayer pasamos horas a intentar... corregir cosas, pero hay uno que está en francés y me gusta, es diferente, es muy diferente, no sé por qué. Dos relaciones diferentes, ¿no? Sí. Entonces, este poema tiene dos títulos también. Epígrafos. Ah. No, epígrafes. Uno del Códice del Escorial, La Danza de la Muerte. Y el segundo de Menasa. Y se contestan los dos epígrafes y después viene el poema. Era un título del grupo de poesía de Menasa. Nos había dado este título, todas vosotras lo habéis hecho. Si hablar es la muerte, no es hablar. Dice la muerte... ¿Qué piensas tú, hombre, que el otro morirá y tú te quedarás? Le contesta el poeta. Cada vez nuevas palabras, nuevas combinaciones me alejan de la muerte. Desde tu primer vagido, antes de la primera palabra, puso su dedo en tu piel. Te pretende desde siempre. Pero cuídate de caer tan pronto en sus brazos, porque sería para ti, antes de tiempo, la última danza. Poniendo palabras a la noche, a los murmullos de la carne, al cotidiano vivir, vamos toreando a la muerte. Alargando un camino, cuyo final nos une a todos. Pero más nos unen las palabras, los caminos de las letras que nunca acabarán.
su peso ligero capaz de desviarnos del abismo, ganará al final la batalla, porque la poesía y sus palabras, de boca en boca, nunca se callarán, desnos. Gracias. Y este, no sé si fue publicado entonces en la hoja de poesía, la página de poesía de Cruz González. He hecho un trabajo que todavía no me lo creo. Bien. Cuando vuelva a todos los poemas y los poetas que hizo. Que hablar alto, Claire, que si no nos Lejos del laberinto, es tu oficio romper del silencio la niebla, poner palabras en el vacío. Contra la losa de los siglos, mil manos martillean el espacio. Corazón tendido sobre la noche, trabajadora del verso, tu soledad en el poema rindió las armas. El poema es Ícaro huyendo con sus alas del laberinto, su ascensión hasta el sol, hasta no poder más. El poema es Ícaro entregando su grito a la tierra. Es la tierra abriéndose tierna para que el loco volador amparé para siempre su caída. Lo dediqué a una poeta y ahora mismo no apareció. Y... No, no recuerdo. ¿Pero te acuerdas? No. Ah. Puede ser a Olga. Puede ser a Norma. Puede ser a Amelia. Uno que está dedicado y sabe a quién. Ajá. Las letras de tu nombre. A ver, entonces lo averiguaremos. Para Cruz González, poeta. Ajá. Navegué, es que eso, este verso me suena de otro poeta, me suena de Menaza. Dale, pero sí. Navegué el abierto palacio de tu mirada, siempre una palabra abría caminos. Cuenta atrás contra el cielo, detrás de los matorrales empieza el desierto. Proa viva contra el tiempo, una belleza marina conoce los nombres del mar. Abre cada mañana sus olas a la vida, abarca en sus notas a la tierra. Montada sobre las letras de tu nombre, cruce de infinitos senderos, tu vida luchadora y febril, tu letra firme, tu amada sonrisa. Y ya está. ¿Qué has traído más? Historia con Dios. Muy bien. O los cuernos de Dios. Bueno, los dos. Historia con Dios son las historias que nos da Menaza, que nos da en el taller. Es un programa con historias con la vida, historias con los amigos, historia con la poesía. Aquí viene Historia con Dios, que se me borró del ordenador. Después de haber escrito. Menos mal que está picado. Pero con Dios no se acaba nunca. A esa conclusión llegue una noche de insomnio, cuando un dedo vengativo y castigador, el mismo dedo de Dios, borró de la pantalla de mi ordenador el fruto de horas de trabajo, mi historia con Dios. A esta historia no le faltaba nada, ni la manzana, ni la serpiente, ni la costilla de Adán llamada Eva, ni los Reyes Magos, ni la cruz.
Desfilaron por la negra pantalla el Ave María Purísima, el Pater Noster, el Credo in Unum Deum y, como no, el Confiteor y sus meas culpas. No me olvidaba ni de mi ángel de la guarda, ni de querubines y arcángeles, y menos aún del demonio. Escribía traspuesta entre vaos de incienso y el olor a podredumbre. Desfilaban totipotentes y dignos el dios barbudo de las nubes, el del triángulo, el ojo persecutorio y el verdugo del hijo. No me detenía en blasfemias, apenas en nostalgias. Dios en mi casa de antaño sobraba. Curas en la mesa familiar cada domingo. El cura de la esquina y el de la parroquia, el confesor de mi papá, los secretos y místicos amantes de mamá. Uno parecía un marqués, de verdad. El otro olía a orina y tenía la sotana llena de grasa. Y otro... Y otro, suma desgracia, era majo como él solo y me tenía enamorada. Dios a veces me daba alas, a veces me las quitaba. Me perseguía, siempre me perseguía. De él nunca podía descansar. Lo tenía al levantarme, lo tenía al acostarme, aquí, juntito en la camita. Niña, no te duermes antes de rezar. Lo tenía hasta en la sopa. Bendigo, Señor, los que van a comer, bla, bla, bla. Me resultaba indigesto y pesado el domingo. Y el domingo por la mañana, cuando no había colegio, me resultaba inoportuno, para no decir insoportable. A despertar, niños, que vais a llegar tarde a misa. Y en la iglesia, que te levantas, que te arrodillas y que te santiguas y te vuelves a arrodillar. Yo, sin desayuno en la tripa y con tanto meneo y olor a incienso, me mareaba y salía. Oh, el aire fresco y el sol de la mañana, los gorrioncitos en la plaza y un poquito de libertad. Después me volví a atrapar. San Francisco era tan bueno. Y Santa Clara tan guapa, los mártires tan emocionantes y la eternidad tan larga. A los 18 me rebelé, oh, la gran rebelión. De los integristas pasé a los progresistas. Dios bajaba del cielo, moría en Jesucristo, yo seguía atrapada. A los 19 ya no creía en el infierno, ya no creía en el pecado, pero pesaba su marca. La mano de Dios no me soltaba. Sé buena, me susurraba. Ama a tu enemigo, pon la otra mejilla y si por descuido llegas a gozar, enférmate. Con tanta porquería en mi vida, llegué al diván más muerta que viva, más cristiana que humana. Al principio, un larguísimo principio, se me cruzaban las viejas costumbres. Me arrodillaba en lugar de tumbarme. Me confesaba, pedía perdón. ¿Y si el psicoanalista fuese Dios? Y me temblaba el alma. Él, firme en su función, hacía de todo. Hacía de Dios, hacía de diablo, interpretaba. Siempre interpretaba. A pesar de la Santa Iglesia, de las cohortes de santos y arcángeles que a todas partes me acompañaban, empecé a cambiar. La Biblia por los tres tomos de Freud. Los místicos cristianos por los nudos de Lacan. Ya está. Dios ha muerto, decía yo, feliz y contenta. Ya está. Cerraba entonces el libro despacito, con la conciencia limpia. Mi novio me esperaba en el bar de la esquina. Ven, palomita mía, ven a volar conmigo. Entonces, oh Dios mío,
se me derramaba el cuerpo, se me derramaba el alma. Es un buen ejemplo, digo, porque cuánta gente habrá pasado por eso, ¿no? Total. Bueno, y los que no llegaron nunca al diván, pero por lo menos ahí es como... Los que se rieron con ella. Sí, ¿no? Claro, que está tiene humor, ¿eh? Tiene humor, sí, sí, y además es un viaje en una historia breve, ¿no? De toda la... De toda la en extensión universitaria. Ah, entonces seguramente que está en internet, ¿no? Está en internet. 95. Esas no están. Qué bonito formato. No están. Sí. Ni escaneadas. Sí, eso primero no están. No, hay que escanearlo. Y hay cosas maravillosas. Son preciosas revistas. A dormir una noche y... Por lo menos para tener escaneado. Bueno, y tenías otra, ¿no? ¿Los cuernos de Dios? Venga, los bueno, los cuernos de Dios. Ya le puso los cuernos. Ya después se vengó. ¿A quien cree que no existen los milagros? Les contaremos sin demora esa sencilla historia. Era pálida y delgada, o rubia como los trigales, y sus grandes ojos azules reflejaban una paz inmensa. Piadosa desde su más tierna infancia, hizo del convento su casa. A los 15 ya era monja. Entre todas se destacaba por la blancura de su tez y por su devoción sin par. A cualquier hora del día se la encontraba rezando. De rodillas en la capilla susurraba el nombre divino, y si bien amaba a los santos, su dueño era Jesucristo. Por ella se moría de amor un joven de exquisitos modales. La vio una noche de Pascua con el cirio en la mano. Mía será o ninguna más, por Cristo y por la Virgen, lo juro. Tanto se empeñó que su tío, el jardinero del convento, se dejó convencer y le consiguió trabajo. Desde entonces, entre el jardín monacal y la sagrada capilla, el joven compartía sus días. Tan piadoso parecía que nadie nunca sospechó. A monje se meterá pronto, decían todos a coro. Mas él buscaba una estrategia para enamorar a la joven sin que ella se diese cuenta. Una noche que la monjita rezaba, sumida en sus oraciones, aprovechando la oscuridad, se le acercó el doncel. «Soy Jesucristo», susurró. «He escuchado tus plegarias». Y él aquí recitándole suavemente al oído del cantar de los cantares los versos más hermosos. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa, huerto cerrado, fuente sellada. Tu vientre como montoncito de trigo, cercado de azucenas, como dos cervatillos mellizos son tus dos pechos. Extasiada la joven, no dudó de su fortuna, y tal la sulamita contestó, dormía yo y estaba mi corazón velando, y aquí la voz de mi amada que él llama. Y él, al cielo te llevaré conmigo, obedéceme en todo y pronto estarás en la... y pronto estarás en la gloria, comulgarás de mi cuerpo divino y no seremos más que uno. En eso le ordena agarrar firmemente con su blanca mano el cirio que bien preparado tenía. Ah, pronto lo tiene ya en la boca como si del pan divino se tratara. Exaltado sigue el joven recitando. Yo te daré a beber del licor nuevo de mis granadas. Bebe de mí, alma pura, bebe mi sangre. Y con su néctar la deleita. La monjita, en brazos del mismo Jesús, se cree, y como una flor se va abriendo, ya casi por desmayarse de goce, pasmada, el sagrado cantar retoma.
Entonces mi amado metió su mano por la ventanilla de la puerta, probando si la abriría. Ya este ruido que hizo se conmovió mi corazón. Y él, anhelante, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, mi inmaculada y purísima. Y mientras entre sus muslos se desliza, le promete la gloria eterna. Cuando se estremece traspuesta como una paloma herida, con fuego la besa en la frente, con fuego la besa en la boca. No digas nada, vida mía, ni Dios te podría creer. Mas vuelve cada noche, oh bendita, y milagro habrá otra vez. Muy actual, muy actual. Muy bien. Está publicado también en Ascensión. No, no era uno de... ¿Así? ¿No era uno que habías escrito del taller erótico? No, este es de mucho antes. Creo yo. Yo lo recuerdo del taller erótico que hicimos ahí en una época, porque parecía ahí, ¿sabes? Los cuentos de, ¿cómo se llama? De Pasolini, ¿no? Sí, entonces este no es. ¿Te acuerdas el de que el chico entra donde hay uno de que... Claro, que entra ahí, que no se hace pasar por Jesucristo. No, pero ellas lo agarran ahí. Ellas lo agarran superior. Sí, sí. Que al final el chico se hacía pasar por mudo, ¿no? Y sí, dice, sí, sí, sí. ¡Que no soy mudo! ¡Vale ya! Ay, ay, ay. Muy bien. Lo voy a contar todo. Bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, gracias. Y seguimos adelante con el número 88. ¡Guau! ¡Qué cerca del 100! Capicúa. Que para el 100 tenemos una sorpresa especial. Las sorpresas. Ya, si en el 87 hemos traído bombones, en el 100. Mira, Elena quiere más bombones. Bueno, seguimos el próximo día. Bueno, hasta luego. Chao. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 91-758-1940. Esto es publicidad.